Bueno, buenos días, ingenieros y ingenieras, ¿cómo me les va? Listo, llegó el tan inesperado y maravilloso y día final. Bueno, hoy es la última clase, hoy se acaba la magia, como llamarlo de esta manera. Pues antes de continuar la clase, vamos, esperemos que empezar. Me gustaría que alguno de ustedes tomara la batuta o la iniciativa de contar su experiencia en esta materia. Más que el proceso formativo, me gustaría saber si sienten que de pronto les hizo falta algo. Y adicional a eso, me gustaría que me dieran algunas recomendaciones. Mire, profe, mire, yo la verdad, me gustó, no me gustó su clase. Sinceridad, ya lo que fue fue. Pero me gustaría también conocer un poquito qué creen ustedes que de pronto podríamos mejorar para el próximo semestre. Ya, profe, dicte este tema de otra manera, enséñelo de otra forma. La verdad, este tema estaba más perdido que Adán el día de la madre. No, la verdad, no cogí. No, ponga el inglés, ponga el inglés. ¿Qué consideran ustedes que de pronto le hizo falta a la materia o a la asignatura para de pronto que fuera mejor en su proceso formativo? ¿Alguno? ¿Cualquiera? ¿Ninguno, Alan? Hoy están muy callados. ¡Qué silencio, Dios mío! ¿Ninguno? Vale, entonces no pacha nada, dicen por ahí. Bien, muchachos, ingenieros, ingenieras, futuros ingenieros. Entonces, vamos a iniciar el último tema. El último tema que es, bueno, perdón, estamos en el último tema, que es todo lo que tiene que ver con la parte de la visualización de información mediante formularios. Estamos en ese proceso. Bueno, acá alguien me escribió por com. Dime, Esteban. Sí, la idea del proceso era más que nada hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios. Teoría, hay muchísima, ingenieros y futuros ingenieros. Hay mucha teoría, pero la ingeniería se basa en teoría. Yo siempre lo llamo 70-30. 70% práctica, 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 practicar y practicar y practicar, y cuando esté aburrido vuelve y practique, y si no tiene más nada que hacer, practique, investigue, cacharree. O sea, la frase de moda que ustedes van a escuchar mucho durante su profesión es cacharrear. Hombre, cacharree, 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 que cacharrear, en palabras un poco más entendibles, es, pues nada, es sentarse usted a trabajar, a esforzarse, a hacer un trabajo dedicado a usted solo, donde usted pueda aprender solo, donde usted pueda reforzar ese conocimiento. Pero es eso, o sea, realmente es trabajar fuerte en aprender un conocimiento en donde ustedes tengan y digan, oiga, bacano, bacano, yo ya me considero un duro o me considero una dura, donde yo pueda decir, oiga, me gustó aprender ese tema, me gustó ese esfuerzo que hice para todo lo que necesité. Pero es eso, o sea, esto es cacharré, 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 porque si no, ingenieros, es muy difícil que ustedes puedan llegar a obtener lo que llamamos nosotros un nivel de calidad que les permita ser competitivos en un mercado, ¿no? Ser competitivos en un mercado es muy complicado si ustedes no se esfuerzan y no logran tener una parte que me permita llegar a trabajar fuertemente en una sociedad como la colombiana, o de pronto en otro país, si ustedes quieren irse de Colombia, pues les va a tocar trabajar, les va a tocar cacharrear, les va a tocar profundizar. Entonces, es más que nada eso, ¿listo? Bien, ingenieros, entonces vamos a trabajar en el ejercicio. Vamos a compartir pantalla y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. ¿Listo? Bien, espere que nos falta grabar. Ya lo había puesto. Bueno, mejor.
Bien, ingenieros, entonces, ayer estábamos haciendo unos ejercicios básicos para conocer ese mundo de los formularios, de cómo se crean, de cómo se manipulan, de cómo, perdón, de cómo se crean, cómo se diseñan, cómo se colocan las cosas en diferentes sitios de un formulario. Y hicimos un ejemplo, pues aquí habíamos hecho el de este, habíamos hecho el de un proceso de simulación de un microondas, en el cual pues simplemente me mostraba acá el teclado, el botón Start y Stop, y arriba el que dice un objeto que dice visualizar comida, pues era como una simulación y ya, listo. Y pues vamos a continuar, ¿no? Entonces viene el segundo tema, y con esto terminamos todo lo que fue el semestre, y viene lo que es la parte del proyecto final, ¿listo? Proyecto final, que lo van a hacer en grupitos, bueno, si quieren trabajar con los mismos grupos que llevan, si no, ahorita al final de la clase, pues hacemos una distribución de grupos si consideran que quieren cambiar o quieren variar, ¿listo? Máximo 2 personas por equipo. Pues para que lo tengamos presente, ¿listo? Bien, empecemos. Entonces, cuando un usuario usa un sistema de ventanas o un sistema de formularios, existen algunas acciones o eventos que se ejecutan cuando se está manipulando el formulario. Por ejemplo, dar clic a un botón, dar clic a una pestaña, dar clic a algún checkbox, dar clic a un radio button, dar clic a un combo box que me permite desplegar una lista de opciones. Por ejemplo, escribir en una caja de texto, presionar la tecla Enter. Todos esos son diferentes eventos que se pueden analizar durante el proceso de ingreso de información o de interacción del usuario dentro de la forma o dentro del formulario o dentro de la ventana, como nosotros lo conocemos. ¿Listo? Por ejemplo, casi siempre tenemos el mouse. Mouse event es cuando yo paso el mouse por encima de un botón, cuando yo presiono el clic izquierdo, cuando yo presiono el clic derecho, cuando existe una ventana, cuando presiono una tecla, cuando muevo, bueno, existe. Hay muchos eventos en los formularios y todos esos eventos nos permiten generarle una experiencia interactiva al usuario, de manera que el usuario no solamente necesita ingresar y sacar información, sino que puede hacer que sea generar reportes, visualizar resúmenes, obtener listas, bueno, una serie de información que al usuario le facilita su experiencia dentro del formulario. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a conocerlos. Entonces, lo que hablamos, hay uno que es muy común que se llama el Action Event, que son eventos sobre lo que algo sucede, ¿no? Entonces, la posición del ratón donde está en la pantalla, cuando el usuario presiona una de las teclas del teclado, valga la redundancia, o cuando, por ejemplo, activo la tecla mayúscula, cuando activo la tecla control, cuando activo la tecla shift, entre otras, la tecla tab. Son diferentes eventos que se ejecutan utilizando los dos dispositivos de interacción del usuario. Nosotros como usuarios manejamos el teclado por una parte y el mouse por otra parte, ¿cierto? Es como nuestros dos elementos que nos permiten manipular todo lo que se encuentra dentro de una computadora, ¿cierto? Dentro de un evento o dentro de una máquina como esto. Máquinas como los que van a hacer los ingenieros de mecánica van a tener otros sistemas, van a tener que diseñar otros sistemas de pulsaciones, que van a tener que trabajar con electrónicos posiblemente, que les va a permitir diseñar o utilizar sistemas electrónicos para manipular grandes máquinas o grandes elementos o pequeñas miniaturas de máquinas que son parte de su proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles existen? Por ejemplo, cuando creamos el objeto JButton, que es el objeto botón, pues tenemos un evento que se llama Action Event, ¿cierto? Cuando algo se interactúa sobre ese objeto. Cuando obtenemos, por ejemplo, el JText Component, que es el de la cajita de texto, pues tenemos un evento que se llama Text Event, ¿cierto? Cuando presionamos la tecla Enter dentro de una caja de texto, pues se llama Action Event. Y ahí tenemos una serie de eventos apuntados a cada uno de los elementos que podemos utilizar dentro de un formulario
como lo que estamos es creando, ¿no? Es que un Jake Button, un Jake's Company, un Jake's Still Life, un Jake's Combo Box, un Jake Leaks, un Jake Checkbox, un Radio Button, un Menu Item, un Score Bar y un JWindow, ¿cierto? Son como elementos que vamos a aprender a manejarlos. ¿Cuáles son las acciones? Pues las que vemos ahí a la izquierda, ¿no? Que pulsar un botón, que cambiar el texto, que la tecla Enter, que cuando selecciono un elemento dentro de una lista desplegable, que cuando chequeo una casilla de verificación, o sea, un checkboxito, que es ese cuadradito que uno le da clic, queda como un check, que cuando cambio un radio button, que entonces le aparece la opción, que si usted es hombre o mujer, entonces seleccione la opción hombre o mujer, ¿sí? Solo le deja seleccionar una opción. Cuando tengo un menú superior, cuando tengo que mover una barra de desplazamiento que me permite para optimizar o para definir, por ejemplo, un ponderado o un porcentaje, entonces que el 10%, 100%, entonces puedo jugar con eso. O cuando cierro, minimizo o maximizo una ventana para decontar, ¿listo? Entonces vamos a hacer este objeto, este me gusta, en el cual vamos a crear este botón, este objetico, acá muy sencillito, para que empecemos a mirar, vamos a pasar este por acá, este objeto que nos permite pues visualizar o mirar un botón, ¿listo? Entonces vamos a arrancar el proceso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a crear Visual Studio Code. Aquí tenemos nuestro amigo Visual Studio. Vamos a crear otra opción, Control Shift P. Creamos un elemento de Java, no bulletin. Y vamos y lo creamos acá. Entonces este sería, P3, T4. Esto se llama Button Music, Muting Sounds. ¿Listo? Vamos a colocar un sonido. Entonces acá nos cargamos el elemento. Vamos a pasarlo para este ladito para que no me genere conflictos. Acá. Ampliamos este señor. Colocamos acá el objeto de Java y arrancamos pues con el paso 1 y el paso 2, ¿no? Que es lo básico y lo fundamental de todo nuestro ejercicio, ¿listo? Entonces ya tenemos acá el description, entonces acá le vamos a colocar generate this program, generate a sound into button. ¿Sí? Cuando presionemos un botón o dentro de un botón vamos a generar un sonido. Cargamos las librerías típicas. ¿Cuáles son las típicas? Las dos librerías que estamos utilizando. Pues estamos utilizando dos librerías básicas, que es SWIN, que la permite generar ventanas y formularios, y la librería AWTN, que nos permite generar botones y cajas, ¿cierto? Listo, ahí ya lo tenemos, nuestra cajita. Y arrancamos. Paso 3, pues en este caso, cambia la cosa, entonces el paso 3 es cambiar la extensión de la clase. Ese sería el paso 3, entonces acá simplemente le colocamos extends y le colocamos YJF mayúscula frame, ¿no? Entonces acá JFrame, entonces le damos acá, listo, acá ya tenemos. Y ahora vamos a continuar. Entonces vamos a colocarle aquí, vamos a crear un botoncito. Entonces vamos a crear un botoncito, vamos a colocarlo J button y vamos a colocarle acá botón 1, ¿cierto? Vamos a ponerle acá nombrecito. Vamos a crear el constructor. Entonces vamos a crear el constructorcito, acá rapidito. Entonces simplemente le decimos public app, ¿sí? Entonces aquí creamos el constructor. Ya creamos el constructor aquí. Acá lo podemos llamar simplemente. Acá le podemos decir que no lo llame. Entonces le decimos que esto es app. App. Le colocamos acá formulario 404. Le decimos new app, ¿cierto? Cuando decimos el new app, lo que hace es que este señor me está llamando el constructor que me permite hacer uso de esta clase. Dentro de la misma clase, ¿no? Entonces vamos a crear el constructor. Entonces arrancamos pues con lo básico. Yo siempre digo que primero agreguemos los elementos. Es agregar elementos u objetos, ¿no? Objetos de formulario
¿Cuáles son en este caso? Pues botones, cajas de texto, ¿cierto? Listas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que querramos agregar acá. Entonces vamos a agregarlo. Entonces vamos a decirle que esto botón 1 es igual a new, ¿cierto? JButton, le vamos a colocar un nombre. Entonces vamos a decirle púlsame. Decirle que me presione ahí. A este, pues vamos a ubicarlo en una posición. Entonces le vamos a decir acá botón 1. Perdón. Botón 1. Le damos acá set bounds, ¿se acuerdan? Set bounds. Que es para ubicarlo en una posición. Entonces vamos a decirle que tenga un formulario de, pongámoslo pequeñito, pongámoslo de 400 por 300. Y la mitad de ese sería, la mitad sería 200 en X. Por lo tanto, pongámoslo un poquito atrás, entonces pongámoslo 150. Pongámoslo en la posición 150. Digámoslo que se crezca 100 puntos acá y 100 puntos acá. Cuando hablamos, recuerde que estas posiciones son píxeles, ¿no? Entonces estas son las posiciones en píxeles en respecto a la ventana. ¿Listo? Ya tenemos acá el botón 1. Entonces ahora vamos a agregarlo. Entonces simplemente le decimos añadir y le decimos botón 1, ¿cierto? Botón. Aquí ya agregamos mi amigo botón. Ya tenemos este botón dentro del elemento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es adicionar, bueno, aquí nos faltó un pedacito, pero vamos a crear algo que de pronto no tenemos y vamos a crear una nueva opción que se llama, recuerde que la idea es crear elementos o acciones dentro del botón, o sea que cuando yo presione el botón, algo suceda alguna cosa. Entonces, para que eso suceda, vamos a necesitar un método adicional. Entonces, vamos a crear un método que cuando yo lo presione, se ejecute ese método allá por dentro. ¿Listo? Entonces vamos a crear un método. Normalmente lo que hacemos es crear una clase particular. Hacemos una clase acá externa dentro del objeto app.class. Yo puedo crear muchas clases, o sea, pero digamos que esto no está muy bien, pero en el mundo de los formularios, digamos que se permite. ¿Listo? No es el idóneo, pero se permite. Entonces vamos a colocar algo que se llama event. Vamos a colocar un evento. Vamos a escuchar, pongámosle un nombre más puntual, pongámosle escuchar, o eventos, coloquémosle evento del botón. Y le decimos que vamos a implementar un action listener. Esto es listener. Listo. Y aquí creo esta clase. Vamos a ver. Ah, claro. Me faltó crearle aquí esta clasecita. Aquí necesito Action. Vamos a ver qué se me quedó. Action Listener. Action. Se me quedó sin la... No, sí. Creo que aquí estoy bien. Pero voy a agregarlo por si la mosca. A ver si de pronto fue que se me olvidó. Import java.awt.event. Event. Event.asterisco. Sí, listo. Entonces voy a, aquí, esta es una nueva librería que voy a necesitar. Esta nueva librería es para escuchar o para crear eventos. Crear eventos para los elementos del formulario. Sí, entonces son el elemento que me va a permitir ejecutar un sonido que me va a generar un botón, que me va a abrir una ventana, bueno, cualquier tipo de evento que yo quiera. Listo. Aquí creamos la clase y vamos a crear el primer elemento. Entonces vamos a crear acá, opción. Entonces le vamos a sacar acá public, vamos a decirle acá void, ¿sí? Vamos a colocarle action y vamos a colocarle performance. Y aquí vamos a colocarle action event. Vamos a colocarle un apodo a este señor. Este performance. Action performance. Vamos a colocarle acá. Aquí, este es un palabras reservadas de,
de Java, Toolkit, vamos a colocar acá Toolkit, solito, Toolkit, punto. Entonces vamos a colocarle aquí get default Toolkit y vamos a colocarle un punto. Entonces vamos a decirle acá, simplemente, esto es para que haga un sonido. Esto es para hacer un sonido. Esto es todo lo que él hace. Es todo lo que hace este mancito. Nada más. Entonces, este pedacito acá es para que haga un sonido. ¿Listo? Y vamos ahora sí a agregar a este botón. Vamos a agregar acá el botoncito. Entonces le vamos a decir botón 1. Vamos a agregarle algo que se llama ADD. Vamos a colocarle action. Mírenlo acá, action. Listener. Y aquí nos coloca como que bueno. ¿Y qué quiere que haga cuando presione algo? Y yo le voy a decir, oiga, llámeme a algo que yo coloqué abajo que se llama evento del botón. ¿Listo? Y acá lo abrimos. ¿Listo? Aquí ya con esto. Ahora sí, agregamos el botón. Entonces aquí agregamos el evento. ¿Listo? Al botón. Entonces aquí agregamos el botón al formulario. ¿Listo? Ahora, recuerden, vamos a configurar el formulario. Lo primero que hacemos es definirle un título, es set title. Set title, acá le ponemos entre comillas, botón con sonidos. Botón con sonidos, con sonido. Entonces, después de eso, recuerden, lo primero que hacemos es que le decimos que set layout. Set layout. Uy, espera. Layout y le colocamos null a esto, ¿cierto? Para que no me genere un layout grande, para que no pertenezca. Y le decimos que quede ubicada o le colocamos set size. Acá le colocamos set size. Y acá le colocamos, vamos a dejarlo de 400 por 300. ¿Listo? Y por último, vamos a decirle, ay, perdón, vamos a colocarle aquí a este señor, con lo que hemos hecho la clase anterior, vamos a decirle que set visible, vamos a decirle que set visible, y sea igual a true, ¿cierto? Porque si no, ¿qué hacemos? Y set default, default closing operation, y le colocamos exit onClose, ¿cierto? Y ya con eso tenemos la inicialización. Entonces ya creamos el constructor, acá, root, donde tenemos unos botones, un botoncito, acá, y le agregamos una clase o un elemento que cuando yo haga clic, pues él lo que haga es generar un sonido. Vamos a ver si esa vaina funciona. Pues por acá lo genera. Aquí tenemos a mi amigo y aquí tenemos el botón, ¿cierto? Yo lo puedo aumentar. Ahí va, mira. Ahí está el sonido. Es cada vez que yo lo presiono, pues él simplemente me genera un sonido que es un beep. En este caso, pues el beep que tiene configurado por defecto el Windows, ¿cierto? Pues el botoncito de cerrar y ya. Entonces, ya más o menos miramos que creamos los botones, creamos toda la carpintería y después creamos los diferentes elementos que necesitamos para poder acceder a alguna acción dentro del elemento, ¿cierto? Dentro del objeto que vamos a necesitar. Bien, entonces vamos a empezar el ejercicio puntual. Vamos a crear un proyecto más grande. Vamos a hacer un programa mucho más grande para hacer todo lo que vamos a crear, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo me lo imagino? ¿Cómo vamos a hacer nuestro proyecto? Vamos a hacer un ejercicio completo de cómo sería su proyecto final del semestre. Entonces, voy a crear por aquí un array. Vamos a crear por aquí una... Aquí, espérenme. Sí, vamos a trabajarlo. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a crear uno nuevo, un proyecto por acá. Duplicar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestros proyectos? Entonces, vamos a hacer un proyecto... Y de ahí parten ustedes. Espérenme, cerramos esto por acá y acá.
Les vamos a hacer un proyecto donde más o menos ustedes tengan acá una ventana, ¿sí? Una ventana, vamos a crearla así rapidito, desde aquí, de rapidez. Vamos a hacer una ventanita aquí, blanco, aquí el botoncito de... Debe cerrar, listo, entonces, y esto cambiémosle el colorcito, pongámosle un colorcito gris. Ay, pero le hice fue el contorno, qué bobo. Eso también pongámosle contorno negro. Y esto sí pongámosle relleno grisecito. Listo. Digamos que ahí acabamos de hacer un ejemplo de una ventana. Listo. Entonces vamos a hacer una ventana. Vamos a colocarle aquí control X, control P. Listo. Para que me quede como una imagen. ¿Sí ven? Me queda lo más de bonita como una imagen. Listo. Entonces vamos a hacer una ventana principal. Aquí lo que vamos a colocar acá es el nombre. Entonces vamos a colocar acá... software final de lógica de programación. Listo. Aquí vamos a tener nuestro software. Listo, vamos a tener nuestro software. Y aquí vamos a tener el nombre. Entonces acá le decimos por acá la versión 1.0. ¿Sí? Y por aquí vamos a hacer un botoncito, vamos a crear un botoncito, vamos a ponerlo aquí en formato, vamos a darle un contorno de tipo botón, vamos a colocarle aquí, empezar. Listo. Vamos a ponerle un colorcito un poco más alusivo a mi proceso. Entonces aquí le vamos a colocar, esto le vamos a decir que sea relleno texto, sea negro, y le vamos a colocar listo. Entonces, aquí tendríamos el botoncito. Empezar. Esto vamos a hacerlo algo así. Este sería nuestra primera página. Luego de aquí, vamos a crear una nueva forma o un nuevo formulario. Este sería el primerito que se va a llamar inicio, ¿cierto? Nuestro inicio. Ese es nuestro primer formulario. Cuando yo le dé clic a inicio, él se me va a ir para aquí, para uno que se llama principal, ¿sí? Y aquí en principal voy a tener una serie de botones. Aquí voy a decir, por ejemplo, proveedores. O vamos a colocarlo acá, por ejemplo, departamentos. Departamentos. ¿Sí? Vamos a colocar acá otro que diga departamentos. Por acá otro que diga municipios. Municipios. Por aquí hay otro que me diga, por ejemplo, ¿sí? acerca de. Entonces, cuando yo le dé clic, por ejemplo, a este señor, aquí a departamentos, él me va a crear una nueva ventana. Entonces, cuando yo le dé clic aquí a empezar, pues él me va a traer esta ventana, ¿cierto? Entonces, aquí él me va a cargar, vamos a ponerle en un contorno al rojo. Cuando yo le dé clic a este señor en departamentos, pues él me va a abrir esta. Vamos a colocarla, vamos a ponerla un poquito mejor. Vamos a copiarla. Vamos a ponerla por aquí para que no se vea más bonito, ¿cierto? Aquí en inicio. Cuando yo le dé clic a este señor, y se lo ponemos por aquí a la derecha, que se me da más bonito. Vamos a hacerlo así más o menos. Listo. Y acá tenemos departamento, entonces este lo vamos a poner por acá arribita. Perfecto. Vamos a hacer control C, control V. El de municipios, este lo ponemos arribita. Este también por acá. Control V. Y este es el de acerca. Vamos a hacer esos tres rapiditas así. Súper rápido. Listo. Vamos a hacer esto. Control C, control V. Este acá de municipios. Este sería el de municipios. Control C, control V. Y este sería el de acerca de. Entonces vamos a empezar por el más fácil. Entonces vamos a hacer el de acerca de. Entonces hacemos otro formulario que diga acerca de. Luego hacemos otro que diga acá municipios. Municipios. Y otro que diga departamentos. ¿Listo? Departamentos. ¿Listo? Vamos a hacer esto. ¿Qué es importante tener presente?
Si ustedes miran desde esta perspectiva, cada uno de ellos es una clase, ¿cierto? Este señor de acá es una clase. Entonces, ¿cómo así? Entonces, este formulario es una clase. Este otro formulario es otra clase. Este es otra clase, o sea, otra clase y otra clase. Ah, súper. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos archivos, aquí ya se nos creció el enano. Mucha espere. Quiere decir que cada uno de ellos vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 archivos diferentes para cada uno de los formularios. ¿Listo? Entonces vamos a crearlos así. Vamos y aquí lo único que nos hace falta es, por ejemplo, que nosotros colocamos, vamos a colocar este, el acerca de, entonces, aquí le vamos a colocar ingeniero o ingeniera, en caso que sea una señorita, el nombre de cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí van a colocarme esto, profesión o estudio, muy parecido a lo que hicimos en GitHub, ¿cierto? Estudio. Listo. Van a colocar esto. Y van a colocar control C, control V. Aquí vamos a colocar el de esto. Y aquí vamos a colocar, ¿qué más? El correo electrónico. Listo. Vamos a dejarlo por ahora acá. Y así. Y aquí vamos a colocar uno nuevo que diga en desarrollo, ¿cierto? En desarrollo. Para que la gente diga, ay, no, todavía no está lista. No, no, señora, todavía no está lista. Pero ya casi se le tiene, no se preocupe. Para la siguiente versión, se le tiene listo. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así. Vamos a hacer este ejercicio rapidito, así, súper rápido. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el proyecto. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Y este sería... Lo que vamos a hacer hoy acá sería la base para el proyecto final. Ustedes van a tener que crear un proyecto similar a este. O sea, el inicio, que el principal, que no sé qué, que los departamentos, en vez de pues no sean, será departamentos ni municipios, sino que será, por ejemplo, municipios y plantas de energía, o voy a pedirles, por ejemplo, cada grupito, vaya empezando cuál grupo. Van a querer y yo les asigno pues el proyecto, ¿listo? Para que lo tengan presente ahí en ese proceso, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hacer este ejercicio, vamos aquí a ampliarlo, para que quedemos acá, listo. Entonces vamos a empezar por el básico, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a decirle acá, control shift P, vamos a decirle crear proyecto nuevo, vamos a decirle que es sin proceso, vamos a crearlo acá en Java, ¿listo? Entonces vamos a colocarle acá P3T, final, proyecto final, ¿listo? Entonces vamos a crear software, bueno, PT final, sí, me dices, final, y vamos a crear aquí por dentro uno que diga, perdón, PT es final, vamos a colocar acá, ¿esto qué es? Municipios, ¿qué es esto? Político Colombia, DPTO, EPTO, municipios. Listo. Listo. Ya tenemos acá nuestro proyecto. Pasamos por acá para que no nos haga estorbo en nuestro texto y lo ampliamos. Listo. Entonces, tengamos presente en algo. Entonces, dejemos este quietico, ahí quietico, que no lo movamos más, démosle ahí quietico. Y vamos a darle clic derecho acá nuevo y vamos a decirle acá, aquí cómo es que se hace, file. New file, vamos a crear un nuevo proyecto. No me gusta que me lo cree así. ¿Cómo? Porque ahora sí. Así, listo. Vamos a crear este proyecto acá, file. Vamos a decirle acá, es que no me gusta que lo cree así. Este es mi segundo. Aquí había uno. No pasa nada. Vamos a, no nos vamos a complicar. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a decirle new file. Vamos a decirle acá que este archivo pues, es un public class, pero no va a ser, vamos a clonar este. Pues vamos a colocar acá, vamos a hacer este sencillito. Vamos a hacer aquí este que no nos compliquemos la vida, ¿listo? Entonces vamos a hacer acá el de inicio.
Entonces vamos a crear uno que diga inicio. Entonces vamos a colocarle acá, por ejemplo, vamos a llamar a este, vamos a colocarle aquí bajito, public. Vamos a llamarle public. Vamos a colocar forma de inicio, formulario, inicio, ¿sí? Extend y JFrame, listo, vamos a colocarlo así y dejémoslo así quietico. Y lo guardamos, le decimos archivo guardar como, me toca ponerle este nombre, archivo guardar como. Lo vamos a guardar ahí mismo, pero no lo vamos a guardar con util, sino que le vamos a buscar aquí la versión de Java, mírelo, Java. Y le vamos a colocar acá util y le ponemos el nombre. Formulario inicio. ¿Listo? Mire, ahora ya nos queda el formulario inicio. ¿Listo? ¿Listo? Porque me quedó mal escrito. Me faltó la S. Extends. Y JFrame. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestro formulario de inicio. Nuestro primer formulario, que es el que vamos a crear. Este formulario. Entonces vamos a hacer este de acá arriba. Este de acá arriba. ¿Listo? Que inicio, que software inicia final de lógica de programación, que empezar. Cuando yo le clic a este botoncito, pues el mancito venga acá y esto, pues, me abra este programa. ¿Listo? Vamos a hacerlo así. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo rápido. ¿Listo? Ya tenemos el JFrame. Recuerde que nos falta que nos... Ay, espérame, cerramos acá esta ventana. Que me gusta. Y P1, P2, vamos a crearlo rapidito. Entonces, vamos a hacerlos así rápido. Copiamos del otro ejercicio. Listo, P1, P2. Entonces, aquí vamos a crear this program, simulate. Vamos a colocar, vamos a colocar acá program, final program. Del curso, ¿no? Course. Listo, entrada requerida, está total, listo. Aquí ya tenemos P3, listo, ya tenemos ese básico, listo. Entonces ahora, pues vamos a arrancar con la creación del qué, ¿se acuerdan? Vamos a crear nuestro constructor. Entonces lo primero que hacemos es crear el constructor, pero como vamos a tener un botón, mira acá, vamos a tener un botón, aquí vamos a tener un label, pero bueno, nosotros solamente nos interesa este botoncito porque es con el que vamos a interactuar. O sea, cuando yo le doy clic a este señor me va a abrir aquí esto. ¿Listo? Entonces, teniendo esto presente, pues voy a crear acá un JButton, y le vamos a colocar acá botón de inicio. Sí, vamos a ponerle ese nombre. ¿Listo? Y vamos a crear el constructor. Entonces, acá le decimos public. ¿Cómo se debe llamar el constructor? ¿Cómo se llama la clase? Entonces se llama formulario inicio. ¿Listo? Aquí ya me creo el constructor. ¿Listo? Ya creamos acá el constructor con el cual yo arranco. ¿Listo? Y empiezo a crear el proceso. Entonces vamos a crear primero las etiquetas. Vamos a crear las etiquetas que serían estas de acá que dice software final, lógica de programación y el botoncito y bueno, la versión. Vamos a primero crear las etiquetas. Entonces vamos a llevar un JLabel. Okay, JLabel. Vamos a colocarle acá label LA. Vamos a ver la palabra de label. Vamos a colocarle acá título. LTitle. Vamos a decirle que esto es igual a new JLabel. Chiquitín. Abrimos paréntesis. Le colocamos acá el nombre. ¿Cuál fue? Software final lógica de programación. Software final de lógica de programación. ¿Listo? Ya creamos. Lo siguiente que viene, ¿cuál es? Pues ubicarlo, ¿no? Entonces simplemente le decimos el title. Aquí tenemos punto set bones. Ay, ¿por qué nunca me lo coloca? Ah, mira lo que ya por fin. Set bones. Entonces vamos a decirle que está en la posición de arriba. Entonces vamos en la primera posición. Entonces vamos a hacer un formulario de, hagámoslo de 600, no, sí, hagámoslo de 600 por 400, 600 de ancho por 400 de bajo. Entonces si hacemos 600 por 400, lo hacemos así. Entonces recordemos que esto hablamos de matemática básica. Entonces si esta es la distancia acá de este señor, es de 600, entonces si este señor mide 600 píxeles
Y yo quiero saber cuál es la mitad. Entonces se supone que la mitad de este señor sería por acá, ¿cierto? Este sería por acá la mitad, ¿cierto? Pero yo necesito ubicar esta posición. Recuerde que cuando yo dibujo esto es como una cajita invisible, ¿no? Aquí una cajita invisible, pero lo hago mejor, que esto es horrible. Entonces yo necesito hacer una cajita invisible. Entonces es como si yo dijera, oiga, este texto, pero yo necesito saber esta posición, la posición de acá, ¿recuerda? Es esta posición. Ok, ¿cuál es esa posición? Pues esa posición es más o menos como la mitad de la distancia entre todos. Ah, ok, entonces, si esto mide 600, pues diríamos que por ahí como, diríamos que por ahí más o menos 300 a 400. Pongámosle 400, ¿listo? Es 400 y de alto, pues tendría más o menos por ahí como 10 píxeles para que no me quede como tan pegadito arriba al techo. Y en X, pues tendría más o menos como unos 300 píxeles, pongámosle 400 ahí, ¿listo? Y así empezamos a arrancar, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar con esa partecita. Entonces, vamos a colocarle aquí, acá tenemos el bounce. Entonces, vamos a ponerle la posición en X, pues vamos a ponerle 400, la posición en Y, vamos a ponerle, pongámosle 10, por ejemplo. Que se expanda hasta la posición, por ejemplo, si va a tener 600, que menos que vaya, por ejemplo, hasta 500. Y de alto que tenga por ahí máximo 20 píxeles. ¿Listo? Perfecto, ya tenemos el primero. ¿Listo? Vamos a hacer, de una vez agreguémoslo al formulario. Entonces le decimos ABD, LTitle, ¿cierto? ¿Listo? Aquí ya le agregamos al formulario. Ay, perdón, me quedo por fuera. Perdón, por dentro. Vamos a hacer el segundo label, vamos a decir la versión, entonces vamos a decirle acá, J label, igualito, entonces vamos a colocar L versión para saber cuál es la versión, entonces vamos a decirle que new J label, J label, le colocamos acá, es versión 1.0, ¿cierto? Vamos a decirle que L versión punto set bounds. Acá tenemos. Entonces, volvemos al punto de, bueno, ¿y qué posición es esta? Ah, bueno, esta es la posición. Pues, ¿qué diríamos? Esta es la mitad. Entonces, digamos que la posición 400. Entonces, en X sería pues, la posición 400. En Y, pues se supone que si esto va a tener 600 por 400, pues la distancia hacia abajo, mirando hacia abajo, hacia arriba, de arriba hacia, de abajo hacia arriba, perdón. Sería 300, pongámosle 380. ¿Sí? Recuerden que si yo miro, lo miro desde esta perspectiva, esto tendría de ancho, de alto, 400. 400. Y esto tendría 600, ¿no? Esto tendría 600 píxeles, ¿no? Entonces, la posición de acá. Que recuerde que estamos dibujando una caja, es como si estuviéramos pintando cajitas. Lo que hicimos por allá en App Inventor el primeros días de clase, ¿se acuerdan? Es aquí, esta posición, listo. ¿Qué posición es en X? Ah, bueno, en posición en, recuerde que esto es X y esto es Y, ¿no? Perdón, ay, qué pena, discúlpeme. Esto es X y esto es Y. ¿Listo? Y. Entonces, en X sería la posición desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Teniendo presente que la mitad son 300, digamos que son 400. Y pues si esto es la posición en Y, pues ¿cuánto es la distancia que hay? Esto se supone que es, aquí hay 400 píxeles, así que le quitamos 30 puntos. Vamos acá 400, 300, 370. Ah, listo, perfecto. Entonces ya sé que es eso. Entonces nos vamos para acá. Entonces, ancho, 400, alto, 370. 300, perdón, 400. Esto está en la posición 370. Pero, y vamos a decirle que se expanda a 20. ¿Listo? Para que no quede tan pegadito abajo en la parte inferior. ¿Listo? Y vamos a agregarlo a ADD. Entonces, sacamos L version. ¿Listo? Y aquí lo agregamos acá. Podemos hacerlo también para que no genere como a veces tan feito. Mejor lo dejamos aquí todo al final. Es acá etiqueta 1 etiqueta, y lo dejamos así para que
agregamos todo al final. Eso también es factible. Listo. Ya hicimos las dos etiquetas que nos faltan. Nos faltaría únicamente el botoncito de empezar. Ah, ok. Entonces vamos a hacer el botón para empezar. Entonces le decimos que botón empezar es igual a new, ¿cierto? Vamos a colocar acá JButton. Entonces le ponemos el no, un label o una etiqueta. Entonces le vamos a colocar, ¿cómo lo llamamos? Empezar. Empezar. Listo, perfecto. Entonces, después de que hacemos esto, le decimos acá a nuestro amigo que lo ponga en una posición. Entonces le decimos acá, botón, empezar. Ah, no, perdón, lo llamamos fue botón inicio. Sí, porque me está botando ese error. Botón inicio es igual a, perdón, punto set bones. Set bones, aquí. ¿En qué posición? Entonces recuerde que estamos averiguando la posición. Esta es la posición 300, aquí en la mitad. Entonces le damos un poquito hacia atrás. Le vamos a la posición 250. Le vamos a decir que en la posición en Y, pues si esto es 300, la mitad sería 150, por lo tanto le quitamos un poquito arriba, entonces le decimos que sería 130. 130, listo. ¿Cuánto quiero que se expanda en lo ancho? Ah, yo quiero que se expanda 100 píxeles. Y en lo alto, pues yo me comí 20 hacia arriba, entonces 20 hacia arriba, 20 hacia abajo, entonces serían 40 píxeles. Listo, perfecto. Y vamos a agregarlo, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle acá ADD. Botón de inicio. Listo, aquí ya lo tenemos agregado. Pero aquí al botón nos hace falta agregarle esto, agregarle cuando le demos clic. Nos falta agregar ese pedacito de cuando le demos clic. Entonces vamos a agregarla de una vez aquí. Entonces simplemente damos botón inicio. Le damos acá ADD, action listener. Y aquí le vamos a poner un nombre. Vamos a colocarle aquí new botón click. Vamos a dejarlo así. Listo. Uy, se me fue uno de más. Nos falta crearla, ¿no? O sea, pero es que nos sale acá en rojo. Nos dice, oiga, pero usted me está llamando a algo que no existe. Tranquilo, tranquilo, que no lo hemos creado. Entonces vamos a crearla rapidito. ¿Cómo estamos de tiempo? 8 y 6. Uy, perfecto. Tenemos una hora. Exacto, para hacer todo. Excelente. Entonces, tenemos acá, vamos a crear la clase para eso. Entonces, simplemente creamos acá la clase. Creamos el clash, creo que es así, clash, sí, clash. Le decimos que button, aquí le decimos esto. Acá le decimos button, ¿cómo lo llamamos? Botón, perdón. Botón, clic, listo, ya lo creamos acá. Le decimos que esto es una implementación de un action listener. Action listener. Ah, no, pero me queda la palabra ADD. A veces funciona, a veces no lo carga. Listo. Entonces acá lo colocamos Action Listener y le ponemos la letra de evento, ¿no? O le ponemos la letra A, como ustedes lo quieran llamar. No pasa nada. Ese es como el apodo que le ponemos, ¿no? Entonces acá Implements Action Listener. Listo, ya nos quedaría aquí. Ahora vamos a colocar el public. Entonces acá le decimos public void, ¿sí? Es action y este es performance. Y acá colocamos el action no me entiendes, acá no necesito colocar esto, acá no es necesario, disculpen, se ha confundido el action event. Action event. Y le ponemos acá, ahora sí, el action event, le ponemos un nombre. Acá. Abrimos este. Y aquí en este vamos a colocar, aquí es donde vamos a llamar, a la nueva, un nuevo formulario. El nuevo formulario. Aquí es el nuevo formulario. Listo. Este señor me está botando un error porque vamos a colocarle acá, clash button click, listo, perfecto, implants, esto, action listener, listo, muy bien. Ah, ya sé qué pasa.
Qué pena. Es que le coloqué el paréntesis y el paréntesis es como si necesitara algo. Entonces acá creamos la clase. Clase para llamar el evento del botón. Obviamente, pues no tiene nada, ¿cierto? Está vacío. Él no funciona hasta ahora. Entonces, listo. Ya creamos el botón, el formulario. Listo. Ya quedamos acá el formulario de inicio. Ya diríamos que funciona. Listo. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Entonces, nosotros tenemos acá, ¿se acuerda? Otro señor acá que se llama, vamos a guardarlo de todas maneras, lo guardamos. Y nosotros tenemos acá un app.java, ¿cierto? Acá tenemos un app.java que lo que único que va a hacer simplemente es llamar a ese señor que tenemos allá. Entonces, simplemente lo vamos a llamar, le vamos a decir acá que vamos a crear uno nuevo. Entonces, acá le decimos que vamos a crear ese señor. Entonces, le vamos a crear formulario, inicio. ¿Sí? Mire. Esto ustedes ya lo vieron haber visto en Codegene. Pero ya que me permitía crear diferentes clases y poder utilizar el traspaso. Entonces, por eso es que, digamos que no profundizo en eso, porque ustedes ya conocen esa información en Codegene. ¿Listo? Vamos a colocarle acá for inicio. Y le decimos simplemente new formulario. Listo. Listo. Aquí lo que estoy diciendo es llamando al formulario de inicio, ¿sí? Eso es todo lo que estoy haciendo. Pero, profe, ¿cómo así? ¿Son dos archivos independientes? Sí, son dos archivos independientes. Tenemos app.java, que es el principal, ¿sí? Entonces, acá tenemos a este señor, pero para que este señor funcione, yo lo llamo de un programa principal. Ese programa principal se llama app, ¿sí? Entonces, cuando él arranca el void main, que es el programa principal, lo que hace es que me va a llamar a otro archivo que se llama formulario de inicio, y que está acá. ¿Qué es lo que hace ese señor? Pues me dibuja un personaje, me dibuja un formulario. Vamos a ejecutarlo. Le digo start debugging. Y no me lo cargó. ¿Por qué no me lo cargó? Ah, adivine, nos hizo falta definirle el título, nos hizo falta decirle que fuera visible, nos hizo falta decirle que fuera, o sea, todas esas vainas nos hizo falta, casi no nos hizo falta nada, ¿no? Qué vergüenza con usted. Entonces ya creamos acá el formulario, pero nos hizo falta agregarle también la configuración del formulario. Yo decía, ¿por qué no se deja ver? Entonces, lo primero que vamos a colocarle es el title, ¿no? Entonces, vamos a colocarle acá set title. Entonces, vamos a decirle acá software final del semestre. Semestre, listo. Y aquí le vamos a colocar, además, vamos a decirle que no tenga un layout. Entonces, set layout. Vamos a decirle que null, listo. Vamos a decirle acá que sea visible. Perdón, esto es null sin la N mayúscula. Entonces acá vamos a decirle que sea visible, set visible. Vamos a decir que sea obviamente true, ¿sí? Vamos a decirle que esto, ¿qué le decimos? Vamos a colocarle que no sea modificable, o sea que la gente no lo pueda expandir. Entonces vamos a decirle set resizable, le vamos a decir que false, o sea de manera que la gente no pueda a expandir o disminuir el formulario, sino que hay un solo tamaño. Vamos a ubicarlo, vamos a decirle size, por ejemplo, size, me falta eso, size, aquí le vamos a colocar que tenga, ¿cuánto fue que dimos? 600 por 400, ¿cierto? Y vamos a decirle que me lo ubique en toda la mitad de la pantalla. ¿Listo? Entonces acá le voy a decir que en toda la mitad de la pantalla, yo le coloco set location, este set location relative y le decimos que sea null. Entonces, esto es para que me lo ubique en la mitad de la pantalla. Listo. Ya tengo acá el primerito. Listo. Y lo último que me hace falta es colocarle el set default
Close on operation. Acá le decimos exit and unclose. Listo. Ahora sí, ya me debe funcionar. Entonces guardamos. Siempre hay que guardar primero. Salvamos. Vengo así para app Java y ahora sí le digo acá run. Y ya debería funcionarme. Listo, mírelo acá. Ya tengo acá mi amigo. Uy. Bueno, este señor, acá creo que cometí un error. ¿Cuál error que cometí? Entonces, este señor está ubicándoseme por allá, lejísimos. Entonces, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué me quedó tan horriblemente raro? A ver. Vamos a ver. Aquí este señor. Vamos a ubicarlo en la posición. ¿Por qué me queda en la posición 400? Si yo le dije que era de... Sexai. Vamos a hacer una prueba. Voy a colocarle aquí 200. Y aquí gel label. Vamos a colocarle en la posición 200. Yo no entiendo por qué se me queda por allá tan raro. Voy a hacer una prueba acá con esto. A ver qué se me ve. ¿Por qué se me ve tan extraño? Es que se me queda por allá lejísimos. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Listo, ya me quedé acá. Mire, ¿sí? Dese cuenta que el botón de aumentar no funciona y yo no puedo modificarlo, ¿no? Mire, ya no puedo aquí aumentarlo para ninguna parte. Ah, bueno, este ya me quedó ubicado en el centro. Este sí tengo que ubicarlo un poco más aquí a la derecha. Un poco más por aquí. Vamos a ubicarlo mejor. Vamos a... Me está quedando... Ah, claro, es que cambió. Fue la posición 200. Entonces se supone que debería ser... Vamos a ponerle acá 300 y vamos a ponerle aquí 300. Vamos a aumentarlo hacia allá. Listo. Vamos a ver. Ah, claro. O sea, ejecutamos. A ver cómo se vería. Aquí ya lo está ejecutando. Tu, 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 tu. Ya me queda así, ¿no? Versión 1.0. Entonces, listo. Aquí ya me queda más o menos decente. Yo después puedo cambiarle lo que esto sea, puedo ponerle una fuente más grande, que sea mucho más bonito. Eso está en internet. Usted que yo quiero hacer que la letra se vea más grande, perfecto, listo. Entonces, mire, ya tenemos el primero. Entonces, ¿qué estamos haciendo hasta aquí? Pues para que pronto lo miremos desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Nosotros creamos, para que miremoslo desde otra perspectiva, un poco menos compleja. Vamos a duplicar esto. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues hasta el momento, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos un programa que se llama app.java. Ese app.java por dentro tiene un main, ¿cierto? Ese main lo que está haciendo este señor es que me está, cuando yo lo ejecuto, me llama un señor que se llama formulario. ¿Cómo que lo llamamos? Formulario de inicio. Le damos acá, formulario de inicio. Este señor por dentro tiene un formulario, un constructor de inicio, que es lo que hace es que me va a mostrar este señor. Control C. Les vamos a ponerlo acá, pero en formato de imagen para que se pueda manipular. ¿Sí? Aquí. Este señor lo que hace es que me va a mostrar. Entonces, este señor me llama a este señor y este señor lo que hace es que me va a visualizar un formulario, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos hasta ahora. ¿Listo? Acá. Tenemos un app.java, que este es el programa principal, este es el archivo principal, o el archivo inicial, como lo llamemos, inicial. ¿Listo? Con el que nosotros arrancamos el proceso. Este señor, cuando llama a main, me ejecuta esta otra clase o este formulario y este señor lo que hace es que me dibuja el proyecto. Entonces ahora vamos a hacer otro formulario que se llama, este lo vamos a llamar formulario principal. Principal. Y aquí vamos a tener uno que se llama formulario principal, un constructor, ¿cierto? Un constructor. ¿Y este constructor qué va a hacer? Este constructor me va a crear este programita de acá. Entonces, este constructor lo que me va a construir o me va a crear es este programita, ¿cierto?
este formulario. Entonces, este formulario, entonces cuando yo presione este botón, él me va a ejecutar este programa, este constructor. Sí, míralo acá. Me lo va a ejecutar. Y este señor lo que va a encargarse únicamente es que cuando yo lo llame, me va a llamar a este señor. ¿Sí se dan cuenta cómo hacemos ese proceso? Es un proceso de que lo miramos desde esa perspectiva, pues no es tan complejo, ¿no? Entonces, yo necesito un programa principal, ese programa principal me llama a una clase que es un formulario, ese formulario tiene un constructor, ese constructor lo que hace es que me dibuja un formulario. Ahí por dentro tengo un botoncito, ese botoncito cuando yo le doy clic me ejecuta una línea de código, esa línea de código que hace, pues me llama a este formulario principal y ese formulario principal tiene un constructor y ese constructor me dibuja otro formulario. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Y ese es el proceso básico, ¿no? Entonces, cuando yo le dé clic acá a este departamento, allá va a tener otra opción que cuando yo le dé cliccito, pues el mancito lo que va a hacer es que me va a llamar a otro formulario. Y así se convierte esto en un proceso de creación. Entonces, ¿sí? Es lo mismo. Cuando yo tenga acá a departamento, entonces, por ejemplo, voy a tener acá otro señor que voy a tener uno que se llama formulario de PTO, ¿sí? Y este señor va a tener un constructor, vamos a ponerlo para, a mí siempre me gusta que quede acá como separadito así, o para que se sepa que es un hijo de él, ¿no? Acá, y lo ponemos acá en cursiva, así, es que se ve más bonito así. Chiquitín, listo. Acá tenemos este programita. Ese es otro constructor. Míralo, acá lo tenemos. Y este señor que tenemos del programa principal. Mire, socio. Ahí tenemos nuestro ejercicio. ¿Listo? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y cuando este señor llame, cuando yo le cliccito a este botón, él se me va a cargar este señor. Y este señor lo que va a hacer es que me va a cargar el de departamentos. ¿Sí vemos, hicimos la mecánica? Que no es como... No vemos como tan, digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Si le estamos cambiando el mundo, ¿no? Estamos simplemente haciendo estos procesitos. ¿Sí? Aquí llamamos a formulario y este señor, cuando llame aquí a municipio, pues acá vamos a crear otro que se llama municipio. Vamos a llamarlo así para no colocarle un nombre tan largo. Municipio. Listo. Y aquí lo que vamos a hacer es que este señor me llama a este, ¿sí? Y este señor, acá tenemos el de municipios, mírenlo, chiquitín, control C, aquí vamos a grabarlo como imagen para que me lo deje manipular, ¿sí? Aquí va a tener el de municipios, pero lo corremos por acá para que se vea más bonito, para que le pueda ver los tres, ¿cierto? Es acá el de municipios, y ahora me falta el de... Me falta uno, que es el de acerca de. Y voy a tener otro que diga acerca de. Y aquí tengo formulario acerca de. ¿Listo? Voy a tener acá este formulario. Entonces, cuando le dé clic acerca de. Perdón, este es el de departamentos. Perdón. Este sería el de municipios. Y este señor sería el de acerca de. Vamos a ponerle un colorcito un poco más oscurito. Tiquitín, listo, perfecto. Entonces, cuando este señor me llama al de municipios. Y este señor que tenemos aquí, control C. Pero lo pongo aquí en formato imagen para poder manipularlo. Y lo voy a poner por acá, más pequeñito. Listo, ¿sí? Y este señor me va a llamar a esto, ¿sí? Entonces, este sería como la mecánica de lo que vamos a hacer, ¿listo? Le grabamos y lo dejamos ahí quietico. ¿Listo, ingenieros? Entonces, más o menos es así. Vamos a ponerle acá eso. Entonces, app.java, que es el programa principal, me va a llamar uno que se llama formulario inicio. Ese formulario inicio me dibuja un formulario. Ese formulario tengo un botoncito. Dentro de ese botoncito tengo una línea de código que cuando yo le dé clic a ese botoncito, él me va a llamar al formulario principal. Ese formulario principal me va a dibujar un formulario. Dentro de ese formulario yo tengo tres botones. Botón departamento, botón municipios y botón acerca de. Cuando yo le dé clic al botón
departamentos, él me va a llamar una nueva formulario, un nuevo objeto, una nueva clase que se llama formulario departamento, que tiene su propio constructor y que me dibuja una ventana. Fácil, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos el primero, vamos a hacer el segundo que se llama formulario principal, para que lo tengamos ahí sencillito. Listo, entonces vamos a hacer este, que se llamaría esto formulario principal. Listo, entonces vamos a hacer el formulario principal para facilitarnos el trabajo. Listo, entonces me vengo para acá, para Java, y aquí tenemos el formulario de inicio, ¿cierto? Entonces voy a darle aquí archivo, este. Voy a copiar toda esa parte. Aquí, este sería descripción. Entonces, este sería, ay no, se llama formulario, form, start form, o sea, formulario de inicio. ¿Listo? Entonces, copiamos esto de acá. Miren, este sería toda la, el mismo ejercicio. Le decimos archivo, nuevo file. Este, lo pegamos, tiquititín, que abrimos esto. Colocamos el corchete. Este ya no se va a llamar formulario de inicio, que se nos va a llamar formulario principal. Copiamos el nombre. Control C. Le digo archivo, guardar como. Busco aquí la extensión de... Ah, ya la tenía, ¿cierto? Sí, creo que ya la tenía. Qué burro. Ah, sí, aquí ya la tenía. Y le pongo, aquí le cambio el nombre. Y mire, ya tenemos app.java, que es el principal, que me llama formulario de inicio. Ahora formulario de inicio, que me va a llamar a formulario principal. Y le digo... salvar. ¿Listo? Ahí ya tengo mi clase. Entonces vamos a empezar a, ya tenemos los tres eventos, que es el swing, AWATN que me permite crear elementos y AWATN events que me permite crear acciones sobre los elementos. Perfecto. Entonces vamos a crear el proceso. Entonces vamos a hacer el, vamos a hacerlo con paneles. ¿Se acuerda cómo lo hicimos con, lo ejecutamos por acá? ¿Se acuerdan cuando hicimos uno? Este, ¿se acuerda este que hicimos acá? Que era como el de horno microondas, donde teníamos un panel a la izquierda, donde cargábamos los diferentes elementos. Bueno, así vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un panel a la izquierda y un panel central. Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces el panel de la izquierda, vamos a colocar un border layout a la izquierda, donde van a tener los botones y los vamos a agregar. ¿Listo? Para que nos quede ahí bacancito. ¿Listo? Entonces volvamos acá. Entonces estamos haciendo el de principal, ¿no? Estamos haciendo, vamos a hacer este señor, el formulario principal. O sea, vamos a hacer este señor de acá, formulario principal.java, que nos va a permitir crear un formulario. Listo, perfecto. Entonces arranquemos con él. Entonces ya tenemos acá el formulario, vamos a crear el constructor. Recuerden que todo se basa en constructores y herencias y esas vainas, que esos son conceptos básicos y teoría básica que está en Codegin explicadito de manera muy, muy sencilla, para que podamos entender todo ese paradigma de programación asociado a que es el mundo Java, ¿no? Listo, vamos a crear el constructor, entonces le decimos acá public, le decimos public, le colocamos el nombre, formulario principal, simplemente le colocamos aquí el abre y cierre paréntesis, chiquitín, abro corchete, enter, listo, recuerden que este es el constructor de la clase, ¿sí? Que sí es el que me dibuja el formulario. ¿Sí? Ese es el que me permite dibujar el formulario para ser así como más puntuales. ¿Listo? Entonces vamos a crear un formulario acá. Uy, acá sabe que se nos olvidó colocar aquí una vaina que a mí siempre me gusta. Espérenme, yo soy de los que me gusta colocar aquí, en un momentico por acá, un texto que diga acá. Menú principal. ¿Listo? Ese lo podemos poner por acá. Entonces, este lo mandamos acá para el frente. ¿Listo? Y este lo podemos poner acá en negrita. Así. Eso, así. Me gusta que quede así. Listo, entonces vamos a ponerlo así. Control C y me lo llevo para acá. Listo. Y le digo acá. Lo mandamos para el fondo. Enviar al fondo para que lo pueda mover. Y listo. ¡Ah, qué bonito! Sí, con el menú principal acá. Así se, queda, se ve más chévere. Entonces vamos a hacer este señor. ¿Listo? Entonces ya estamos acá manipulándolo. Entonces vamos a crear este señor. Entonces vamos a crear un J-label. Vamos a crear acá
un JLabel. Vamos a colocar primero, vamos a decirle que sea de tipo border. Entonces vamos a decirle que este señor va a ser tipo border, o sea, este formulario. Vamos a decir que es un set layout, y le vamos a colocarle que lo vamos a manejar como tipo border. Tipo border, layout, Esto es lo harto que a veces que Visual Studio no me trae las librerías, o sea, el menú emergente rápido, pero digamos que uno aprende a conocerlo. Listo. Les voy a decir acá que mi formulario, va a hacerse, como bordes, en forma de bordes. Recuerde cuáles son los bordes, ¿no? South, abajo, north, arriba, ¿sí? West y recuerden que son los bordes. Arriba, abajo, arriba, oeste, este, ¿cierto? Para que lo tengamos presente ahí. Listo, vamos a crear este. Ya tenemos acá, nos estamos viendo que es un set layout. Vamos a crear nuestro panel superior, panel de arriba. Entonces vamos a decirle aquí a nuestro panel. Entonces vamos a decir JPanel. El JPanel. Vamos a colocarle aquí panel superior. Vamos a decirle que esto es new JPanel. JPanel. Listo. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde fue el? Ahora sí, listo. Vamos a decirle que este señor, vamos a agregar el JLabel. Entonces simplemente vamos a colocarle aquí un JLabel. Vamos a decirle, pongámosle el label menú. Le decimos new JLabel. Le colocamos el nombre. Entonces acá vamos a colocarle menú. Menú principal. Listo. Listo, y aquí vamos a colocarle, vamos a cambiarle por ejemplo, el tamaño, vamos a hacer un poco más grande. Listo, vamos a colocarle aquí label menú, label menú punto set font. Mira, hay uno que se llama font, set font. Y aquí le vamos a decir a esto que vamos a agregar una nueva fuente, new font. Lo abrimos acá, le vamos a decir que es tipo Arial. Y le vamos a decir que tiene cero de, creo que esto es cero de profundidad, cero de grosor, y vamos a decirle que el tamaño es de 20, creo que es así, si no estoy mal. Más o menos me acuerdo, algo me acuerdo. Listo, y vamos a decirle que me lo ubique en el panel. Entonces acá ya tengo el panel, le voy a decirle aquí al J, al label, a panel superior que me añada a mi amigo label menú. Listo, entonces aquí ya creamos el panel y creamos el proceso. Ahora vamos a crear el panel izquierdo, que es el panel de los botones. Entonces ya creamos este panel, el panel de arriba, ya este panelcito donde tenemos acá el menú principal. Ahora vamos a crear el otro panel, que es el de acá, donde vamos a tener, recuerde, panel, este sería el panel superior. El panel, ahora vamos a hacer el panel WETS, que es el de acá, y luego vamos a hacer el panel, este no vamos a, solo vamos a tener dos paneles, el panel de arriba y el panel de acá. Esos son todos los que vamos a tener. Entonces, ya tenemos acá el panel. Vamos a decirle que no lo, ¿sabes qué? Aquí yo le pongo el JLabel. Entonces, vamos a agregar el botón de la, el panel de izquierda. Listo, ahora que se me hizo. Listo. ¿Cómo estamos de tiempos? Son las 8:30. Uf, tenemos media hora para hacer este proceso. Listo. JPanel, vamos a hacer el panel izquierdo. Entonces, este sería mi amigo. Aquí. Panel superior. Entonces, vamos a hacer el panel izquierdo. Entonces, panel izquierdo. ¿Cierto? Panel izquierdo o WETS que tenemos acá en este proceso. Entonces hacemos el panel, simplemente voy a hacer conchudo, voy a hacerlo rapidito porque no tengo tiempo. Este va a ser llamado panel izquierdo. JPanel, listo. Entonces acá ya vamos el proceso. Ahora le decimos a este panel que vamos a decirlo que sea de tipo grid, que sea una tabla. Que va a tener tres filas y una columna.
Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces vamos a decirle acá a panel izquierdo que esto va a ser un set layout. Layout. Vamos a decirle que esto va a ser una nueva, una tabla. Entonces vamos a decirle acá grid layout, que va a tener tres filas y una columna. ¿Listo? Así, listo. Tres filas y una columna. Y vamos a crear, pues, el botón de esto, el primer botoncito. Vamos a hacer aquí, agregar los botones. Entonces vamos acá, J button, vamos a colocarle el botón de municipios. Entonces vamos a colocar acá, botón, BTO, botón, departamentos, perdón, de BTO. Listo, departamentos. Entonces le decimos acá, new, J button, le colocamos el nombre. Entonces acá le vamos a colocar acá, departamentos, punto y coma. Entonces le vamos a decir lo que acá le damos botón departamento. Me está colocando error acá. Igual. Si no le colocamos el igual, no funciona. Punto set layout. No, perdón, es set bones. Dios mío. Vamos a ponerlo en la posición 0,0. Recuerde que estamos hablando dentro de una tabla, ¿no? Entonces, al tenerlo dentro de una tabla, pues, nada. Voy a decirle que tenga 100 de ancho y tenga 30 de alto. Entonces, como es dentro de una tabla, entonces, al tenerlo dentro de una tabla, pues, digamos que no necesito. Pero si quiere, para que no quede como tan pegado, vamos a ponerle acá 2, para que no quede tan pegado al borde, que quede un poquitico separadito. Listo. Set bones, y vamos a agregarle el señor que escucha, ¿no? Pues vamos a agregarle aquí botón departamento, botón de PTO, vamos a agregarle un ADD listener, porque me toca, pero ADD action listener, uf, por fin. Entonces vamos a colocarle acá new. Entonces acá le colocamos botón, BTO, botón. Ay, Dios mío, se me olvidó escribir. Botón de PTO, clic, ¿cierto? Vamos a crear ese ahí. Obviamente me va a botar errores porque me dice que no existe ese señor. Ese es el que nos toca crear aquí al final, ¿sí? Y vamos a agregarle este primer señor. Entonces vamos a agregarle aquí. Vamos a agregarle, aquí ya hicimos el del departamento. Vamos a copiarlo. Vamos a hacer acá, este es el BTO, botón de departamentos. Vamos a hacer el otro. Uy, me faltó la O. Vamos a hacer el del municipio, ¿cierto? Departamento, municipios. Entonces acá en vez de departamentos, municipio. Acá le colocamos municipios. En minúscula, por favor, ingeniero. Municipios. Cambiamos aquí este, por este. Me queda igualito con respecto a la posición. Entonces, posición 2, 100, 100. Y aquí en vez de botón municipio. Y acá vamos a colocarle botón municipio. Listo. Y nos falta el de acercar. Entonces estamos creando, ya ahora vamos a colocar el botón de acerca de, ¿sí? Entonces vamos a colocarle aquí, botón acerca de, acá le colocamos acerca de, dos teclas, listo. Acá control C, control B, y acá le colocamos control B. Ay, perdón, esto quiero repetir. Botón acerca de, clic, listo. Y ahora vamos a agregarlo al panel, ¿no? Ya creamos el botón, pero no lo hemos agregado. Entonces, recuerde que creamos una rejilla o una tabla que tiene tres filas y una sola columna. Entonces, vamos a agregarlos a cada uno de esos opciones. Entonces, acá yo tengo, ¿se acuerda el panel que creamos arriba? Entonces, ahora voy a agregar los botones al panel izquierdo. ¿Listo? Entonces, ahora lo que yo hago acá es panel izquierdo. Punto ADD, ¿sí? Y acá dentro de esto voy a colocar botón departamento,
Entonces, control C, agregamos el botón de municipios, municipios, y vamos a agregar el botón de acerca de. ¿Listo? Ya tenemos acá el botón. ¿Listo? Entonces ya tenemos los formularios. Ahora vamos a agregar simplemente, vamos a decirle que agregamos esos paneles, el panel superior y el panel izquierdo, lo vamos a agregar a la pantalla. Eso es sencillito. ¿Listo? Entonces vamos a agregar los paneles, panel de arriba, panel superior, superior e izquierdo al formulario. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Se acuerda cómo se hace? Simplemente le decimos ADD, le agregamos aquí, le vamos a decir panel superior, le decimos coma, le decimos border, border, layout, ay, ¿por qué nunca me lo carga? Layout, ahora sí, border layout, y le coloco aquí north, para que me lo ponga arriba. Y voy a hacer lo mismo acá, ADD, a decirle panel izquierdo, este va a estar ubicado ¿en dónde? Va a estar ubicado en border layout, layout.width, ¿se acuerdan? Vamos a colocarlo a la izquierda, entonces width, ¿listo? ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta únicamente agregar, bueno, ¿quién lo hizo? Vamos a agregar uno más aquí abajito, que diga un botón, un label que diga esto, dejémoslo por ahora, sí. Vamos a dejarlo así por ahora para no complicar la vida. Y ahora, configuraciones del formulario. ¿Cuáles son las configuraciones? Set title, ¿se acuerdan? Set title. Title, entonces le colocamos acá el nombre, menú principal, ¿se acuerdan el siguiente? Vamos a decirle que sea set visible, obviamente, set visible, igual a true, si no, no se va a poder ver. Vamos a decirle también que no se pueda modificar del tamaño, entonces set resizable, sizable, igual a false, para que no se pueda modificar, vamos a decirle que esto, el tamaño, vamos a decirle set size, vamos a decirle que va a tener de ancho 600 y de alto va a tener 400, listo, y vamos a decirle que me lo ubique en toda la mitad de la pantalla, entonces vamos a decir set location relative. Y le vamos a decir que no tiene ninguna relación con nadie. O sea, bueno, ubíqueme en la mitad. Y vamos a decirle que me cree la pantallita de esto, la opción allá de cerrar y bloquear, ¿no? Entonces, set, default, esto ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Entonces, exit on floors. Listo. Ya me quedó aquí el constructor. Listo, ya creamos aquí el constructorcito. Mírenlo, acá está. Tiquitín. Pero ahora nos hace falta esta solucionar, ¿cierto? Botón clic, botón municipio y botón acercar. Entonces nos toca crear cada una de las instancias de cada una de ellas. Entonces voy a copiarla de aquí para poder agilizar porque si no, no alcanzamos. Creo el botón, la clase, la copio, control C, la pego acá abajito. Clase para llamar, entonces, ¿cuál es el que necesito que llame? Al del departamento. Entonces, el del departamento sería botón clic. Entonces, ¿sí? Ahora vamos a hacer, mira, aquí ya me desapareció, sí, ya no me tengo ningún error. Ahora necesito hacer el del botón departamentos. Botón, el evento clic. Clic del botón departamentos. Vamos a hacer ahora el del municipio. El del municipio. Municipio, ¿sí? El del municipio, mírenlo acá, botón clic municipio, es botón clic municipio, listo. Ahora nos hace falta el del acerca de, tiquitín. Ahora venimos acá, botón acerca de, tiquitín, 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 y tiquitín. Entonces, si le decimos acá, el acerca de, listo. Ya tenemos el efecto. Obviamente están vacíos, ¿no? Aquí no hay nada, miren, ¿sí? Aquí están totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque nos hace falta llamar ese formulario.
Entonces, vamos primero al formulario de inicio. En el formulario de inicio, cuando yo le doy cliccito allá, él no hace nada. ¿Qué le voy a decir? Que me llame al formulario principal y me lo muestre. Es sencillo. Entonces, yo le voy a decir acá simplemente, esto se llama formulario. Mire, formulario principal, aquí está, que acabé de crear. Vamos a llamar acá form principal. Es igual a new formulario principal. Listo. Aquí ya, si le doy clic al botón de inicio, al botón de, ese es el botón de iniciar, ¿no? Al botón de empezar. Entonces, acá le evento clic. Evento clic del botón inicio. Listo. Vamos a ver si esa vaina funciona. Es start debugging. Miren, acá tenemos nuestro amigo empezar. Mírenlo, acá está. Si yo le doy clic, mira lo que le hace. Me acabo de cargar este señor. Mírenlo acá. Sí, mírenlo. Entonces, miren, acá yo le doy clic. Ah, perdón, lo cerré todo. ¿Sí? Si cierro uno, pues se cierra todo, ¿no? Entonces, él me bloquea, me cierra todo el proceso. Entonces, vamos a ejecutarlo de nuevo. Es que me lo carga en la ventana de mi otra ventana, en mi otra pantalla, perdón. Le doy clic, tic, tic, y mírelo, acá lo tengo. Entonces aquí ya tengo mis dos procesos. Y acá tenemos el menú principal, el menú inicio, y tengo el menú principal. Y este me sale con tres departamentos. Sí, mire, si se dan cuenta que yo lo puse con dos píxeles, o sea, que si se acuerda que queda como el cuadrito acá, exacto, mire, aquí. Y ya está, departamento, menú inicio, municipios y acerca de. Entonces ahí ya lo tengo, mis tres opciones. Si yo le diera clic a este o a este, pues me debería ejecutar las otras opciones, ¿no? Me debería poder ejecutar el de departamentos, el de municipios y el de acerca de, ¿cierto? Entonces ya tenemos un proceso, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a dar clic aquí, pues nada, pues él me abriría otra parte, otra ventana, si ¿sí? Tendremos dos programas principales. ¿Sí? Si yo lo cierro uno, pues me cierra todo, ¿cierto? Entonces, hay unos truquitos que los dejo para que chimoseen en internet, para cuando yo le dé clic, pues obviamente no me deje acceder a la ventana principal, ¿sí? Esto se llaman ventanas modales, eso se llaman ventanas modales, con lo cual yo garantizo que pues no me quede duplicado el ejercicio, ¿sí? O sea, que yo le dé clic y no me lo vuelva a abrir como tal, ¿listo? Ingenieros, esto es el ejercicio. Entonces, si nos faltaría, por ejemplo, el de, hagamos el otro, creo que alcanzamos a hacerlo, vamos a hacer el de acerca de. Entonces, vamos a hacer rapidito el de acerca de. Entonces, vamos a hacer aquí el de acerca de, cerramos esto, descopiamos aquí este, que es lo que yo necesito acá, rapidito, vamos a construirlo hasta acá. Vamos a hacer el de acerca de. Entonces, le damos File, New File, copiamos esto, acá le decimos formulario acerca de. Cerca de, entonces dejémoslo acá. Recuerde que el constructor debe tener el mismo nombre. Entonces acá le colocamos al 125 y al 125. Listo, ya me quedan los procesos. Lo guardamos. El nombre del archivo debe tener el mismo nombre de la clase. Lo copio. Le digo archivo guardar como. Y aquí yo le digo, borro esta partecita y le dejo el punto Java y le digo guardar. Y ya tendría el acerca de. ¿Listo? Entonces, aquí en el programa principal, yo ya podría llamar a ese formulario principalmente. Yo tengo acá el de acerca de, mírenlo acá, que no tengo nada de ese. Entonces, voy a llamarlo. Entonces, va a decirle formulario acerca de, mírenlo, ya me lo instancia. Entonces, acá ya le puedo decir, denme un segundo, por favor, que me están escribiendo de la facultad. Es que estamos terminando semestre y eso es una cosa loca, ¿no? Bueno, ustedes más que nadie ya lo deben conocer, ese chicharroncito. Listo. Ok. Listo, perfecto. Entonces, formulario acerca de. Igual, le vamos a colocar acá form acerca de. Igual a new formulario. Aquí me va a aparecer acerca de. Listo, ya tenemos acá el de acerca de. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Entonces, el de acerca de, vamos a hacerlo similar al que hicimos de inicio. Entonces, vamos a crearlo rapidito. Entonces vamos a hacer uno que diga un JLabel.
Vamos a crear una etiqueta y vamos a colocarle aquí en la parte central una etiqueta acá, luego creamos otra etiqueta que diga el nombre, cuáles son las etiquetas, ingeniero, el nombre, la profesión y el correo, listo. Vamos a crear varias etiquetas, tan, 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 y vamos a hacer, bueno, inclusive, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así, control C, me lo llevo todo lo del inicio, me lo llevo para el formulario de acerca de, y acá, control V, entonces acá el de acerca de, esto, entonces vamos a hacer el de acerca de, ese es todo lo que vamos a hacer en ese ejercicio. Listo. Listo. Entonces, aquí hay una condición adicional. Ya les muestro cuál es. Está, este último lo vamos a borrar. Entonces, vamos a dejar el acerca de. Pues vamos a colocarle acá el título. Entonces, acerca de. Vamos a dejarlo en toda la mitad así como está. Vamos a dejarle aquí. Pero aquí vamos a colocar el primero, que es cuál. ¿Cómo es que se llama el primero? Ingeniero. Entonces, vamos a colocarle acá. Ingeniero, y esto se llama label ingeniero. Ingeniero, es control C, control V. No le vamos a hacer botón. Vamos a quitar ese botón acá. Este botón lo vamos a crear. Listo. Y aquí se llama L ingeniero. Entonces agregamos el ingeniero, L title. Tan, tan, tan. Vamos a ponerlo en la posición 10 en X. 100 en Y y vamos a decirle que se expanda todo hacia la derecha, que no pacha nada. ¿Qué me dice por acá? ¿Quién está escribiendo? No veo el chat, Carajo, ¿por qué no me deja ver el chat? Sí, esto que estoy haciendo es el proyecto, o sea, lo que ustedes tienen que hacer de proyecto, ¿sí? Pero pues yo les doy ahorita, se los iba a enviar ahorita, pero escoge ustedes grupos. Yo ahorita les mando un formulario de Google donde ustedes deciden qué opción quieren. Si quieren la opción 1, la opción 2, la opción 3. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Es que vamos a hacerlo. Ingeniero. Entonces, acá. Esto vamos a crear el otro. Ingeniero. Vamos a hacer el otro que es el de. ¿Cuáles son los que hay? Ahora se me perdió. Ingeniero. Profesión. Entonces, vamos a colocar acá. Ay, auxilio. Ingeniero. Profesión. Profesión, entonces acá le vamos a colocar profesión, se me fue la profesión, sí, uy, me quedan 9 minutos, vamos a hacerlo rápido, listo, vamos a ponerlo en la posición 150, listo, y me falta uno, perdón, profe, obviamente le toca cambiarle acá, listo, vamos a hacer el otro, que era el de correo. Entonces vamos a hacer L correo. Entonces acá le colocamos email. Y acá SSSS al 64. Listo. Obviamente, pues esto es de mentiritas. Cuando ustedes terminen su proyecto final, pues van a tener. Yo les mando a ustedes el print screen de cómo quiero que se vea su proyecto. Y ustedes simplemente pues optan por el que quieren. ¿Cierto? Y acá tenemos L ingeniero. Listo, ahora vamos a sacar el de correo. Listo, aquí ya tenemos, configuramos el semestre, que ya le damos, ya no se llamaría software de semestre, sino que se llama acerca de visible 64. Y aquí hay una condición adicional. Aquí le vamos a colocarle en set default clause, vamos a colocarle una que se llama así, dispose on clause. ¿Qué es eso, dispose on clause? Que me permite cerrarla, pero no cerrar el aplicativo. Ya les voy a mostrar. Entonces, ejecutamos. Mire, start debugging. ¿Sí ve cómo hicimos de rápido el acerca de? ¿En qué? 10 segundos. Bueno, mentiras, un minuto. Listo, mire. Tenemos aquí el de empezar. Luego el clic. Si yo cierro esto, pues me cierra la aplicación. Listo, mire. Aquí yo tengo este otro. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, acerca de, mire, aquí ya tengo el de acerca de. Mírenlo, acá está. ¿Sí? Aquí ya tengo el de acerca de. Uy, creo que me quedaron uno encima del otro. 150. Ay, sí, perdón. Es 200, perdón, vamos a cerrar acá este señor y lo volvemos a ejecutar. Es que me quedó uno encima del otro, por eso es que no se veía. Listo. Uy, ¿qué pasó? ¿No cargó? Así ya. No me ponga de pesado. Listo, ya tenemos acá, empezar, mírelo acá, ya tenemos. Si yo le doy clic acerca de,
Mire, él sale acá, sí, mire. Ingeniero, IAS. Ay, ¿ahora qué hice? ¿Ahora por qué me quedó mal? 110. Ah. Error tonto. El de acerca de si está bien. Ahora sí, ingeniero, si está bien acá. Profesión, le coloqué 10, 150, 400. Y el correo, sí, ¿por qué no me deja ver el correo? No entiendo. Me está dejando ver el de profesión. Porque no lo he llamado, ¿cierto? O sea, como no lo visualizo porque sencillamente no lo he llamado. Así de sencillo. Entonces, ahora sí, L ingeniero, L profesión, ahora sí. Listo, le damos detener, le damos ejecutar, start debugging. Listo, mire, aquí ya tenemos nuestro amigo, ta, 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 empezar. Ya tenemos a nuestro amigo acá acerca de, y mire lo bonito, ¿cierto? Ingeniero, profesión. Si yo cierro este formulario, mire, no pasa absolutamente nada, ¿sí ves? Simplemente me abre otro, mire, aquí ya lo tengo, ¿sí? Aquí ya tengo, y percibo el clic, tic, tic, me lo cierro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues con el proceso acá que yo le digo, con dispose on close, en la parte del proceso, ¿listo? Ingenieros, esto sería más o menos lo que ustedes van a tener que hacer para su proyecto final. Entonces, ahorita en el transcurso de la mañana, yo les mando un formulario en Google, yo les mando cuáles, yo les mando estas imágenes, ¿no? Yo les digo, oiga, hay varias opciones. Opción 1, este software, tiki, 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 yo les mando. Opción 2, tal software, tu, 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 tu. Opción 3, opción 4, opción 5, son cinco grupos, son cinco, somos cinco grupos, ¿cierto? Son, sí, somos cinco grupos, somos cinco grupos. Entonces, ¿van a continuar con los mismos grupos, ingenieros? Señores estudiantes. Bueno, ahí en el formulario, ustedes escogen el grupo que quieran trabajar, ¿listo? Entonces, máximo dos personajes por grupo, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Y ustedes escogen el grupo que van a trabajar, el proyecto final. ¿Cuándo van a sustentar esto? De este jueves que viene en 8. Entonces, lo que es las clases del jueves y del viernes y del lunes y del martes van a ser para hacer tutorías. O sea, voy a estar aquí a las 7 y cuarto, 7 y 20, nos conectamos. El que necesite alguna asesoría es solamente para asesoría, no va a haber clase, no va a haber tema. Es profe, que es que no entiendo cómo se hace eso. Ah, bueno, listo, compártame pantalla y miramos. Ah, ok, no, hermano, hágale esto, hágale aquello, póngale aquello, señorita, no, eso está mal, está llamando mal el formulario, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer, ¿listo? Entonces, preguntas y dudas, inquietudes hasta acá. ¿Ninguna? ¿Todos están súper claros? Me preocupa tanto silencio, Ala. ¿O es que no sirve mi audio? No, sí, mi audio sí está sirviendo. Bueno, muchachos, entonces, si no hay dudas ni inquietudes, sí, no, bueno, voy a revisar los casos. La idea es que sean grupos de máximo de dos para que lo puedan hacer. Entonces, cualquier cosita, me escriben y nos vemos entonces el jueves acá. ¿Listo? Yo ahorita les mando el formulario con los ejemplos, les mando por WhatsApp. ¿Quién es que está de líder ahorita? La que está administradora, creo que es Stephanie o Lina. Lina, hágame un favor, me pones como administrador, es tan amable, que necesito compartirles una, agregar a un compañero suyo que se salió, que es a Nicolás, que está por ahí. Nicolás, mira, ahí está. O Nicolás, pásale el número de celular tuyo a quién es la que está, quién es la de, quién es tu líder. Ya le digo quién es la, su. Bueno, Yo tú. Ah, bueno, entonces, por favor, Nicolás, pásale el número de celular a Lina. Mire, Lina, ahí está el número de celular para que formador me agregues a Nicolás al grupo para que Nicolás esté en el proceso. Ahorita les comparto al grupo los ejemplos y ustedes escogen con cuál ejemplo se van. ¿Listo? Y nos vemos el jueves para tutorías nada más. ¿Listo, señores? Señoritas, que tengan un buen día. Nos vemos el jueves. ¿Vale? Chao, chao. Ya, profe, gracias.